Cada uno de ellos. Señora alcaldesa, ¿por qué usted dice no? De ninguna manera, porque esto representaría un peligro para nuestros sí. serenos. ¿Cuál es la razón? Yo sí eh, saludo que haya sido observada. ¿Por qué? Porque los serenos eh, hacen una medida preventiva, hacen un acompañamiento y un apoyo a la Policía Nacional. El serenazgo fue creado acá en el distrito de San Isidro en los años 90 y de ahí nació como un elemento de apoyo a los vecinos, como una prevención. Actualmente lo que nosotros estamos haciendo al inicio de mi gestión estamos haciendo que el sereno sea capacitado, identificado, que ame el distrito, que lo conozca realmente y que sepa cuáles son sus deberes y sus obligaciones. ¿Cómo? Capacitándolos, haciendo el seguimiento, supervisándolos. Pero trabajamos de la mano con la policía nacional. Claro, pero porque la policía nacional es la que va a actuar, es la que lo, los oficiales tienen que estudiar cinco años, prepararse cinco años y los suboficiales menos. Ellos están preparados para Detener a la persona están obligados no solo por la Constitución, sino que ese es su trabajo, claro. conservar el orden público. Pero...